La realidad de Villa Alemana era una ciudad dormitorio, una ciudad de descanso de verano. Hay un obispo de la época que se llama Don Emilio Tagle Covarrubias que invita a los hermanos a que instalen un colegio entre Viña y Quillota, que no se queden solo en Quillota, Viña y Quillota estaba a la fuerza, ya tenían dos colegios, entonces él les pide que se vengan para acá. Ítalo Composto, ya en una de sus tantas movidas como alcalde, se contactó con los hermanos de Quillota y les propuso por qué no se venían a Villa Alemana. Se anduvo buscando un terreno, un lugar para ubicarnos acá. Entonces, el alemán Enrique, que era el que asesoraba todo esto y tenía mucho entusiasmo, fue a hablar con la señora Teresa Brown de Aristía. Resulta que Rafael Aristía y su señora, que no tenían hijos, dedicaron su fortuna a la iglesia para hacer promover la educación cristiana. Y entonces nos donó esto que le llamamos nosotros ¿cómo llamamos esto aquí? Hoy día le llamamos el Estadio Marista, pero en aquel entonces no sé si era la hacienda, no sé cuánto, cómo llamaban esto. Pero toda esta propiedad, que es bastante extensa, la donó Teresa Barón de Aristía para que aquí trasladaran el internado que había en Quillota, trasladarlo acá. Pero eso era más complicado, porque tener el colegio en una parte y trasladar aquí el internado fue muy difícil. Entonces, para hacer honor entonces a esa donación que nos hizo, la congregación marista optó por crear un colegio acá, pero no veíamos que era conveniente en aquel momento porque estaba muy alejado. El centro era en la parte de la estación para allá. Entonces nosotros viendo, compramos, la congregación compró hay media cuadra prácticamente. Era una quinta muy, muy conocida aquí en el lugar, digamos, que abarcaba desde Victoria hasta casi llegar a Pedro Mona, que es la calle paralela aquí a Victoria. Y esa quinta es la que compraron los hermanos. Era un colegio muy pequeño, tenía dos naves, un pabellón donde está ahora la parte más alta del colegio, pero que era de madera y daba la impresión, miraba uno así y daba la impresión como si fuera un gallinero. Y el resto era huerta, tierra, pato, gallina, catitas, plantación de zapallo, melones, parrón. Era prácticamente casi una escuelita de zona rural. Había variedad de plantas, de frutas, de flores. Era maravilloso. Pero aquí el problema que tuvieron los hermanos para poder crecer dentro del perímetro de la manzana es que los vecinos, cuando quisieron vender, o los hermanos cuando quisieron comprar, los precios fueron muy altos. Porque la mayoría de los vecinos del lado oeste de la manzana son propietarios. Entonces, y eran propietarios que vivían allí. Entonces, no era tan fácil desprenderse de su propiedad. Entonces, quisieron precios muy altos, lo cual hizo que el colegio se quedara solamente con la mitad o con una parte de la manzana. Entonces, pudieron ir convenciendo a las familias que estaban hacia el lado sur de la manzana. Por eso que el colegio llegó hasta Pedro Mon. Pero esa era una quinta que era de la familia Calderón.
¿ya? Y ahí en la esquina de acá del colegio, había una carnicería. Entonces, primero compraron esa parte, pero el lugar de la carnicería no lo pudieron comprar, entonces la carnicería estuvo mucho tiempo metida ahí, en esa parte de la infraestructura. Hasta que no pudieron comprar eso, no se pudo construir la básica. En el transcurso de esos años hubieron varias cosas, o sea, como colegio se fue formando, porque eran, primero, como se sabe, eran 57 alumnos, después se llegó como a ciento y tanto, ¿no? Nosotros llegamos, pero también creció, era de tercero básico, poco a poco también se fue completando la básica, y ahí llegaron a trabajar unas hermanas religiosas, tomaron los primeros cursos. Nosotros seguíamos cuarto, quinto, sexto, éramos laicos, después estaban los hermanos para arriba. Como legalmente no podíamos, sino no tener reconocimiento como colegio ya secundario, entonces tuvimos que pedir una ayuda a Quillota, y en aquel entonces el hermano director de Quillota, que era Gregorio Pastor, que ya falleció en Santiago, me acogió en el colegio diciendo que podíamos presentarnos nosotros como el primer año de Humanidades, que no fuera del Colegio Champañá, sino que llevara el título de Alonso de Rafael Aristía. Y yo acepté esas condiciones, hicimos un trato con el rector o director de aquel entonces, y el primer año de Humanidades de Colegio Champañá no era propiamente el Colegio Champañá, sino que legalmente le llevaba el título de Rafael Aristía. Era un primero más del Aristía. Y con eso no venían los examinadores de fuera para examinarnos, sino que venían de Quillota para examinar a los chiquillos. Y fue la salvación. Al segundo año sí que pudimos hacer los trámites legalmente y ya funcionó como un colegio total, dependiente solamente de Villa Alemana. Y ya no venían, sí tenían que venir algunos representantes del liceo, pero había dos profesores del colegio y uno de fuera. Y esto ya nos dio una respiración muy grande y una tranquilidad en el desarrollo del colegio. Se va insertando de a poco, muy de a poco, pero va creciendo. Es como una onda que uno tira una piedra al agua, un estanque, y te va ampliándose paulatinamente. Y de a poco ya se va haciendo conocido. En Villa Alemana, en ese tiempo, habían, yo te diría, dos colegios particulares de un nivel más o menos bueno, que eran el Colegio Alemán y el Champañat. El Colegio Alemán en ese tiempo pertenecía a la Congregación de Colegios Alemanes. Yo estudié ahí hasta octavo básico, pero debe haber sido el año 75 o 74 que el colegio se salió de la Congregación y quedó como un ente independiente. Entonces, eso le significó perder un montón de cualidades que tenía, ¿ya? Así es que yo creo que eso hizo que mucha gente optara por el Colegio Champañá, que era algo en esa época relativamente nuevo y distinto a lo que teníamos. A ver, de partida era un colegio solamente de hombres, no era mixto, así es que ya hay una gran diferencia. La disciplina era paralela al rendimiento. Como característica, ejemplo, era que había notas todas las semanas. Las notas se entregaban el día sábado, te las entregaban a ti. El día domingo te entregaban la libreta para traerla firmada el día lunes. Y la libreta la entregaban después de haber ido a misa el día domingo. Entonces el día domingo tenías que estar aquí a las 9 de la mañana, porque tenías que ir a la iglesia de la esquina, y luego volvías de misa y te entregaban la libreta. Y si tenías rojo, el sábado de la tarde venías a castigo, y el domingo, si eran dos rojos, el domingo venías en la tarde también del domingo a castigo. Como anécdota, el primer día de clase me trae a mi mamá por el larguísimo parrón que conducía al patio, que era al fondo. Miro el colegio y le digo a mi mamá, ¿y a esta escuela me trajiste? Yo venía de un colegio de tres pisos. Llegué a sexto básico aquí. Y la respuesta se me dio 15 días después, cuando me entregaron la primera libreta de notas, que en ese tiempo era quincenal, que tuve 10 rojos y 2 azules.
tuve azul educación física y arte. Y el resto, todo rojo. Fue tal mi decepción, mi pena, que lloré yo creo una tarde entera. O sea que en esos años se lloraba por las notas. Y me cogió, recuerdo, el hermano Carmelo Domínguez, que era mi tutor, y me dijo, vamos a trabajar para nivelarte. Y estuve viniendo 3 meses a nivelación para lograr llegar a emparejarme en cierto sentido con mis compañeros. La relación de la ULA claramente era mucho más cercana porque no había elementos distractivos. O sea, hoy día no teníamos el WhatsApp, no teníamos el Facebook, no estaban los smartphones, nadie estaba pendiente de los grupos de chat que estaban dando vuelta. Entonces había primero una concentración respecto a lo que el profesor hablaba. Segundo, al carecer un poco de información, no teníamos Google, había que ir a una enciclopedia. Entonces era mucho más simple escuchar al profesor, ponerle atención, que después llegar a la casa o salir al recreo y meter en Google historia de Chile o combate naval de Iquique y tenerlo todo en la palma de la mano. Entonces, desde mi punto de vista, había un respeto hacia el profesor como persona y había también un respeto mucho mayor al profesor como ente educativo. En ese contexto, la relación era mucho más cercana. Entonces, era un colegio bien familiar, pequeño, en que había mucha interacción con los hermanos. Había una comunidad grande, eran 6 hermanos los que estaban ese año con nosotros. Por lo tanto, también había mucho contacto con ellos. Eran varios profesores que nos hacían clases que eran hermanos. Entonces, por lo tanto, era un colegio bastante familiar en ese ámbito. La relación con los hermanos era muy buena, ¿eh? Porque el hermano director era el que cortaba la raya. Él daba la orden, mandaba y todo el mundo tenía que obedecer. Hasta los hermanos. Y los hermanos, nosotros éramos como los hijos de los hermanos. Pasábamos todo el día con ellos, nos regaloneaban igual. Entonces, realmente la imagen de los hermanos, más que ser castigadores, ¿sí? eran unas personas muy extrañas para nosotros, que era muy afable, de mucha humildad. Era más bien una pequeña familia, los hermanos trataban con nosotros, nos daban caramelos, rezábamos a la entrada de todas las clases, nos paseaban por esta quinta. Básicamente el colegio era una casa quinta donde habían parrones, había un granado inolvidable y conversaba uno con ellos a la salida de los recreos, nos convidaban fruta de la quinta. Fueron tiempos preciosos, era como una segunda casa. De hecho, yo era medio pupilo, almorzaba con los hermanos maristas en la casa y tomábamos 11. Los domingos teníamos acá unas pichangas de campeonato que hasta el día de hoy juega, y una cancha de tierra desnivelada, pero se hacían unos partidos y yo jugaba, me acuerdo, en un equipo. Todas las familias venían al colegio a misa, que era a las 10 de la mañana, y después de la misa había actividad deportiva, donde jugaban los profesores, los papás, los alumnos, y después con el tiempo se fue dando también los exalumnos. Entonces había todos los domingos que iba al colegio. Bueno, el colegio tenía una característica, que se celebraba mucho, muy bien, el 6 de junio, el día de Marcelino, ¿no es cierto? Entonces el colegio, para ese tiempo, era una semana completa de actividades. El sextipunto era una característica en la cual se estudiaba un mes toda la vida de los maristas, del fundador, y había una competencia, ¿no? Y iban saliendo los mejores de cada curso y competían con otros cursos, pero todos estudiaban la vida de Marcelino. Entonces, había otra característica ahí, ¿no? Entonces, eso terminaba con un... salía hacia la ciudad con carros alegóricos, ¿no? El día sábado en la mañana, cada curso, cada grupo construía sus carros y en la ciudad se sabía que Champañá estaba de fiesta. A pesar de que éramos un colegio de puros hombres, igual había así como una relación bien cercana, entre comillas, con nuestros pares de las pasionistas de Quilpué. Era lo típico, los hombres de acá y las hermanas nuestras estaban todas en las pasionistas. Así que la fiesta, todas esas cosas se juntaban en todos los colegios. Pero claro, esta llegada de las niñas al colegio quizás marcaba un poco un cambio también en esa relación. Andábamos más despiertos, diría yo. Y era muy chistoso ver cómo pasaban en el fondo y era un verdadero desfile de moda. Y ellas se sentían observadas, se sentían lindas, por cierto,
y se dejaban querer. Eso yo creo que era absolutamente patente. Y los hombres, era adolescente, parecíamos verdaderos, ¿cómo decirlo para que no suene mal? Pero parecíamos verdaderos animales, enjaulados, viendo pasar mujeres. Fue una revolución. Yo creo que tiene que haber sido bastante complejo a nivel de los hermanos, a nivel de la dirección, haber enfrentado este cambio, porque de pasar a ser un colegio absolutamente amachado de hombres, en el fondo, donde no había mucho pudor, empieza esta figura con las mujeres, pero tuvo cosas muy positivas. Por ejemplo, desaparecieron todos estos juegos violentos, como te señalaban antes, el machabatada, el soya, no se hacía. Andaban todos los hombres más preocupados de andar perfumados, de andar bien vestidos, de andar ordenados. Yo al menos soy partidario de que la cosa sea diversa. Uno notaba el cambio después cuando llegaba a la universidad, porque la universidad tenía compañeras. Y era una experiencia que nosotros no habíamos tenido, digamos, y que la mayoría de los que estaban ahí sí habían tenido porque venían de colegios que eran mixtos. Uno se sentía quizás como pájaro en corral ajeno un poco, porque había estado acostumbrado a ese paisaje de puros hombres. Yo creo que era un cambio que se tenía que dar porque iba con los tiempos. El hombre vive en sociedad, en una sociedad que es mixta, nos enseñó a tener el respeto por la mujer, nos enseñó a tener el cuidado de la mujer y a tratarlas con la delicadeza y cariño que se lo merece. Era un colegio que estaba en cambio. Yo creo, o por lo que he ido escuchando, el inicio de los grandes cambios, sobre todo de infraestructura y de matrícula en el colegio. Para el año 92, sobre todo, que fue la generación nuestra de los 25 años, debutaba por primera vez un edificio moderno que hoy día es la sección de básica, de primero a sexto básico. Era un colegio mucho más pequeño de lo que es ahora. Recuerdo las salas de madera, los patios de tierra del sector de la parte de arriba del colegio, donde está la sección de básica. Ver cómo desaparecía los pabellones de madera y cómo iba creciendo esta mole, fue impactante. De ver que el patio de tierra era pasaba a ser todo pavimentado. Los niños sentían mucho que perdían los parrones, los árboles frutales que habían para este lado. Fue un proceso complicado, creo yo, que a los hermanos sobre todo se fueron adaptando, fueron bien visionarios en las señales que fueron dando a las transformaciones que iba a tener en los años 90. ¿Sí? Todo se tenía que actualizar, la forma de transmitir la fe, la forma de hacer una clase de religión, la incorporación de la educación sexual, la incorporación del hecho de la diversidad, de ahora tener en las salas de clase enseñar a niños y niñas. Interesante, una época de grandes cambios. Pero también vieron que era por el bien de todos. A ver, el movimiento Scout partió en 1970, con el hermano Bonifacio. Se dieron cuenta que el formato del método le iba muy bien a lo que ellos pretendían, educar. O sea, con toda esa intuición educativa que traían ellos, con toda esa fuerza, dijeron, esto nos va a ayudar, esto es bueno. Incluso yo diría que leyeron un poco y se adelantaron. El método es aprender haciendo, y que tiene mucho incluso lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Tratando de cambiar paradigma, de constructivismo, ¿no es cierto?, de construir su propio aprendizaje. No sabía mucho de lo que era el escultismo, sí, por ser de un origen agrícola, mi familia venía del campo, me fascinaba acampar, me fascinaba caminar, me fascinaban los animales. Por lo tanto, era como una dimensión dentro de la ciudad de Villa Alemana que yo perdí al llegar acá, y que el escultismo me permitía recuperar. Yo el año 72 pasé a ser asistente del grupo Scout, porque era patrullero, pasé a asistente. Y de ahí, el año 76, se crean los Lobatos. Fue tal la cantidad de niños que entraron al movimiento en esos años que tuvimos que dividir en dos manadas. Ya teníamos como 70 Lobatos, por llamarlo así, un grupo muy grande. Y me toca la responsabilidad a los 19 años o 18 de hacerme cargo de una de estas manadas. Después, con los años, fundimos las dos nuevamente en una,
Y yo fui el que permaneció, pues, con el hermano Gregorio y a otros lo fueron cambiando. Me fascinó el trabajo con los chicos. El llegar a significar tanto para ellos. El sentir la responsabilidad de lo que tú dices y haces, tus niños te lo van a creer y hacer. De aprender a que no se tiene que dar discursos, sino que tienes que actuar como ellos quieren que actúen. Fueron mis primeros acercamientos a la pedagogía del ejemplo. Fueron los años más bonitos de mi juventud. De ser reconocido en la ciudad, de chiquillos que hasta el día de hoy, que son viejos, paran los autos en plena avenida Pedro Mon para ir a darme un abrazo, a pesar de los cientos de bocinazos que generaron atrás, por este detalle de vida que significa acampar, en que compartes todo, pero es que todo con la persona que tienes al lado durante varios días. Ahí no sirve la vanidad, el orgullo, no sirve nada. O sea, estás a merced de la fortaleza que te da el espíritu del caos, el amor a Champañá y la amistad y la unidad que se pueda formar entre todos. Más adelante, ya a los 80, a salir la parte solidaria. Ahí fue apareciendo movimientos y grupos, así como estaba Scout, se formó Marcha, que era el movimiento de María Champañá, era de segundo medio, tercer y cuarto medio. Yo mismo estuve trabajando ahí, yo fui el primer guía de marcha laico del colegio y a nivel nacional. Entonces, yo trabajé con 30 alumnos de media, que eran del movimiento, casi cursos enteros eran. Y así fue naciendo y era un servicio de formación, eso sí, diferente a Scout. Después llegó el director Alberto Stephen, que todos lo conocían como el gringo. Él llegó a la parte solidaria y reunió un grupo para hacer un campamento de verano y atención. Y ahí nació la Villa Nazaret, que era todos los sábados en un comedor abierto, en el cual se hacía catequesis, se bañaban los niños, se limpiaban, tenían almuerzo, y a la hora de 11 se iban. Y quienes los atendían eran los alumnos de media, con las apoderadas. Las apoderadas hacían la comida, ¿verdad? No, se los atendían, los lavaban a los niños que venían de arriba de la Gumercín. Había un puente muy unido también, o sea, el colegio, por arriba, los chicos, vamos al Champañá, decían los niños de la Gumercín. Y se formaron por años, solidariamente, ella es su característica. Entonces, en la ciudad también se da a conocer todo ese servicio social, de solidario. Ocurre que cuando el colegio se funda, el 67, a los pocos años de fundado, llegó aquí al colegio a trabajar como profesor de educación física un primo mío, que era también muy amante del deporte. Y pasaron algunos años, y aquí estaba el hermano Jesús Trillero, hoy día todavía muy vigente dentro de la congregación. Y era muy amante del deporte. Entonces hubo un campeonato a nivel comunal, tipo laboral, así, donde participó el Banco del Estado de aquel tiempo y otras empresas, y entre ellos invitaron al colegio a participar. Entonces, el colegio tenía al hermano Jesús, que le gustaba jugar, había un par de profesores que jugaban, pero no completaban el equipo de un equipo de baby fútbol. Entonces, mi primo me invitó a jugar. Y de esa forma conocí yo al hermano Jesús. Él me hablaba siempre que el colegio tenía una estructura deportiva, pero muy informal. Y producto de ello me pide que yo estaba en condiciones de elaborar una especie de proyecto deportivo dentro del colegio que permitiese, ¿no es cierto?, abarcar todo lo que significaba la organización del deporte colegial. Entonces, yo me dediqué largo tiempo a trabajar en ese anteproyecto, que lo presenté al colegio y afortunadamente les gustó. Les gustó y por esa vía, digamos, me contrataron a mí, con un horario como coordinador de deporte. Entonces, esos fueron mis inicios dentro del colegio y que en el fondo parte también un poco con lo que va a ser lo deportivo del colegio. Y así fuimos conformando un equipo, porque con el tiempo se fue modificando también. Hasta que se dio esa estructura de deportiva que se va a dar en el tiempo después con la organización de los Juegos Maristas, que en aquel tiempo se llamaron Olimpiadas Maristas.
que implicó que yo más o menos como 2 o 3 años estuve viajando repetidamente los sábados a Santiago para estructurar todo lo que son la organización de los Juegos. Si los Juegos Maristas están todo organizado. Solo un colegio tiene que asumirlo y poner la personalización, digamos, del organigrama para poder hacer las cosas. Está todo ya hecho. Pero eso significó muchísimos años de recorrido, de experiencia. Y el aporte, yo no siendo profesor de educación física, el aporte que en ese momento podía hacer yo era precisamente lo que conocía y del bagaje que tenía de los maristas. Porque los profesores de educación física que llegan llegando e integrándose como técnicos propios de la disciplina, bien, pues, pero no sabían cómo funcionaba los maristas. O sea, hay una serie de valores que están dentro de lo que es la educación y el proyecto educativo marista que están insertos en el deporte por naturaleza. O sea, ni siquiera tú tienes que hacer tanto esfuerzo por buscar cómo hacerlo, porque está ahí. Ahí recuerdo la Olimpiada del año... Esto fue el año 94, que se hizo en Quillota. Recuerdo que ahí estuvimos muy cerca de tener un resultado histórico en básquetbol. Bueno, eso generó además que veíamos que había alguna posibilidad en las competencias y yo creo que un poco afín con los tiempos, que se organizara una barra acá en el colegio. Y me acuerdo que viajamos todos en buses, llegamos ahí a Quillota, parecíamos locales en Quillota. Además, como estaba surgiendo esto de las barras en el fútbol, yo creo que sanamente intentamos emular eso y creo que hicimos presencia ahí. Y estuvimos apoyando a nuestros compañeros deportistas que creo que obtuvieron uno de los mejores resultados de la historia en las distintas disciplinas. Para los hermanos era primordial el poder ofrecer instancias de educación que fueran complementarias con lo que era lo académico. Porque el colegio ya decía, era muy exigente desde el punto de vista disciplinario y el punto de vista académico doble todavía. Aquí en ese tiempo no había un replicante, pero quería se iba. Entonces había que generar algún tipo de actividad que fuera más acorde con lo que es el proyecto que nos ofrece el legado de Champañá también, ¿cierto? Que era la parte formativa, la parte valórica. Entonces eso lo iba a llenar ¿qué? El deporte, porque la pastoral tampoco en ese tiempo era muy potente dentro del colegio. Si bien es cierto que habían 7, 8 hermanos en la comunidad, pero eran ellos solamente los que estaban, eran responsables de esa parte. Entonces no había mucho campo educativo en la integralidad. Entonces el deporte venía a llenarlo. En el colegio en esos años se iniciaban varios tipos de actividades. Teníamos jornadas, teníamos convivencias entre pares. También participábamos mucho de la semana del colegio, participando en las alianzas. Pero un gran número de veces participaba y con mucho interés. Los alumnos también nos pedían que apoyáramos a la alianza y participaban en sketch cómicos, en disfraces, etc. El ambiente en ese entonces era mucho más familiar que ahora y había más participación de apoderados también. Pero el colegio era bien activo, o sea, en deporte, en acción. Por esos años nació EXACU, que era la expresión artística cultural con participación de muchos otros colegios. Por años generó una cosa cultural bien fuerte. Lo organizábamos solamente los alumnos, los profes se metían re poco. Me parece a mí que el centro de alumnos fue el que pidió a los hermanos abrirse un poco a la parte espiritual, digamos, del ser humano, ¿no? Porque como académicamente ellos trabajaban nada más que la parte humanística y matemática, con el hermano Jovino a la cabeza en matemática, pareciera ser que ellos querían eso, abrirse a la comunidad también y el poder hacer una especie de festival que no ocurría como festival, sino que estaba más abierto a las artes, más que todo. Recuerdo que el festival, probablemente tal, era como un formato similar al de Festival de Viña. ¿Ya? Habían canciones en competencia, o sea, las canciones no eran originales, lo que competían eran los cantantes, los intérpretes. Y además había un show. ¿Ya? Un show para el que contratábamos nosotros artistas
de cierto renombre, dado la restricción presupuestaria que tenía. Pareciera ser que la congregación y el centro de alumnos trabajaban bien unidos para lograr sacar adelante aquello, porque el centro de alumnos, me imagino yo, que juntaba su dinero también durante el año para poder llegar a realizar el exacto. Y yo tengo entendido que empezaron bien, así como una muestra artística nomás, y después empezó a crecer y ya empezaron a trabajar como en serio. Era una actividad muy encachada, muy integradora para todos, porque me acuerdo que trabajamos harto, o sea, partíamos, no sé, 3 meses antes haciendo todo, nosotros mismos hacíamos el escenario, ahí con serrucho, martillo, clavo, trabajando debajo del molino, siempre el escenario se hacía debajo del molino, el molino quedaba así como la parte atrás del escenario. A pesar de que el exacto terminó, con el hermano Fernando de la Fuente, logramos reactivar el arte, y yo tengo que decirlo porque fue el hermano que, entre todos los que yo quise, el que más quise. Así que en aquel entonces, con el hermano Fernando de la Fuente, en el periodo que él estuvo, se hicieron muestras de pintura y de arquitectura, digamos, en el sentido de fotografía. Con María Eugenia Godoy, que era la profesora de arte, empezamos a trabajar, digamos, ya con sus muestras fotográficas de diferentes, digamos, arquitectura barroca, qué sé yo. Yo no entiendo mucho de eso. Pero nosotros tuvimos grandes invitados aquí, Carlos Hermosilla, que dejó un recuerdo acá, un pintor de Valparaíso, Enrique Vicuña. También tuvimos el encuentro de payadores, Pedro Yáñez, Santo Rubio, que son, digamos, los dos íconos del cantar popular, de los poetas populares. Por tanto, digo yo, de alguna manera hubo expresión artística en el colegio. Los Acres, por ahí por el 2000, comenzaron estos Acres, pero nació como una... esto nace del Ministerio de Educación, que promovió estas actividades curriculares, nuestra programática y de libre elección. Y el sentido de esto es que los alumnos de los colegios desarrollen habilidades o sus potencialidades que lo curricular no lo entrega. Hay un momento en donde la congregación se da cuenta de que es necesario crear un espacio de participación que sea más amplia para todos los alumnos del colegio. Hasta ese momento existía lo que eran las olimpiadas deportivas, pero faltaba ese espacio de participación a todo lo que tenía que ver con la parte artística. Entonces hay una variedad, una gama de actividades que se comenzaron a realizar en este colegio, que fueron, por ejemplo, taller de pintura, taller de títeres, guitarra, diferente guitarra, como está la señorita Fabiola, guitarra 1, guitarra 2, guitarra 3, periodismo, taller de cuentos, taller de teatro y las actividades deportivas, que son también de libre elección, como voleibol, básquetbol, atletismo, gimnasia rítmica, que se ha dado por mucho tiempo. Cuando esto se propuso inicialmente, tienes que pensar de que no habían profesores especialistas, eran los profesores de aula que preparaban exclusivamente para el encuentro a algunos alumnos o algunos trabajos. Y esto con los años se ha ido especializando, de la misma forma de que han ido creciendo la cantidad de alumnos por colegio, se han ido destinando recursos, se ha ido especializando, se han traído profesionales a cada área, ha ido adquiriendo un nivel sumamente grande. De hecho, eso se hace notar a través de los concursos externos, de los cuales en general los colegios maristas están participando en este momento. Tanto en cine, en donde se han ganado distintos premios, no solamente a nivel marista, sino que a nivel nacional. Y en otras áreas también se han hecho notar, ¿ya? Porque no solamente se está limitando al encuentro artístico, sino que ya cada vez más los distintos talleres han ido buscando y creando espacios de participación a nivel comunal. Yo me hice cargo de la actividad en este tiempo porque era necesario. Los niños necesitan
participar de lo que les gusta, no solamente de lo curricular. Tenemos que recordar de que todo lo que está ligado al arte no está ligado solamente por una nota, sino que es el fruto de algo que ellos hacen por su propia vocación. Tres misioneros españoles de la Orden de los Maristas han aparecido muertos hoy en un campamento de refugiados de Bukavu, al este del Zaire. Otro más se encuentra desaparecido. Las autoridades españolas han confirmado que dos de los muertos son Miguel Ángel Isla Lucio y Servando Mayor García. No se sabe aún si la tercera víctima mortal es Fernando de la Fuente o Julio Rodríguez Jorge. Lo que es seguro es que ninguno de ellos quiso abandonar al 1,5 millón de seres humanos que sufren las consecuencias del hambre y la violencia. En ese año 96 que venía recién llegando, en algún momento, en uno de los consejos generales, el hermano Hernán Cabrera lee una carta, me imagino yo que llegó directamente desde el superior general, informando del martirio del hermano Fernando. Yo lo lloré un año, o quizás más, y quizás ahora todavía me emociona. Primero porque llegó una invitación para que hermanos o profesores quisieran ir a trabajar a Ruanda. Y yo dije, si el hermano Fernando de la Fuente va, yo voy, como broma. Porque en realidad nunca pensé que él iba a ir. Él era rector, o sea, él estaba en un puesto de privilegio. Él no tenía por qué sacrificarse en irse allá. Y cuando llegó la invitación por parte del superior general de Roma, llegó a todos, pues. Sí, cualquiera de nosotros podía haberlo hecho. Pero él fue uno de los que asumió esa situación. E inclusive, cuando ocurre el acontecimiento dramático, él había cumplido ya el tiempo. Se tenía que haber venido antes y no se quiso venir. Dijeron, no, nosotros nos vamos a quedar porque la gente nos necesita. Y en ese momento los asesinan y su asesinato hace que su compromiso aparezca a nivel mundial, porque hasta el rey Juan Carlos de España interviene, ¿no es cierto? Hay todo un movimiento a nivel europeo. ¿Cómo es posible que estén asesinando a misioneros que están ahí, igual que a Médicos Sin Fronteras? Entonces, su entrega, su servicio, su manera de ser, o sea, aquí todos los que trabajamos con él, cuando lo que le pasó después, cuando salió ya hacia afuera, nos golpeó, porque lo conocíamos en ese aspecto. Él era muy, muy religioso en su interior y transmitía ese carisma, ¿eh? Ese servicio. Yo creo que desde esa época, cuando a su vez hubo otros hermanos que fueron asesinados en tierras de África, por ejemplo, hubo también otros hermanos que sufrieron esto. Yo creo que de ahí se despertó lo que siempre ha estado latente en la congregación marista. Nosotros nacimos de una experiencia misionera. François Montaigne, que era un niño que no conocía nada de Dios, el padre Champañat, al poco tiempo de ser ordenado y enviado a la Balá, va y lo visita y se encuentra que no conoce nada de Dios, ¿no? Y hace su primera tarea evangelizadora y solidaria, ¿no? Y eso estuvo como latente, todos lo teníamos muy presente, ¿no? Como otro valor de la fraternidad, el amor a María, el amor al trabajo. Pero creo que desde ahí, de la década del 90, ya un poco antes del 80 y después, se ha despertado en la congregación como un gran impulso misionero. Todos estamos llamados a ser santos. Y esa es mi convicción respecto al hermano Fernando. Beatus Marcellinum Josephum Benedictum Champagnat, Johannem Calabria et Augustinam Livian Pietrantoni, Sanctos esse decernimus et definimus, ac sanctorum cataloga scribimus, statuentes eos in universa ecclesia inter sanctos, pia devotione recoli devere, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sanctus. Para los que fuimos alumnos y también posteriormente profesores,
La figura de Champagnat no siempre nos llamó la atención. Una figura fuerte, pero empieza a tomar las tonalidades de santo, ¿no es cierto? Que nosotros sabíamos que la iglesia lo nombrara o no nombrara santo, su vida heroica y sus virtudes le daban para este nombramiento, que es el sello, digamos, cuando el Papa pone, ¿no es cierto? Nosotros muy felices, ¿eh? Porque cuando éramos niños siempre decíamos, lo queremos santo. Y en una de las frases que decíamos, lo queremos santo cuando éramos chicos. Es por eso que en ese momento fue súper importante. Tanto que nosotros lo celebramos, mirando aquí, celebramos muchas celebraciones de lo que fue este acontecimiento. Y se formó un viaje por parte de los hermanos, un charter, donde el grupo ya está integrado en parte por familias de los hermanos, generalmente de los hermanos chilenos, y se iba a hacer invitación a todas las comunidades colegiales, a una cantidad determinada de personas, que tuvieran cierta significación dentro de cada comunidad. Y de aquel colegio tuvimos la suerte de ser elegido la Andrea Villavicencio, porque no siendo profesora del colegio, la Andrea colaboraba mucho en los grupos juveniles de la época. Además que en ese tiempo no había todavía, no estaba muy fuerte el tema de la mujer aquí en el colegio. Entonces la llevaron a ella como asesora de grupos juveniles. El Jaime Godoy fue elegido como un alumno que había mostrado y demostrado ya que tenía muchísima, muchísima intención, digamos, de seguir su vocación por ese lado. Don Humberto Ponce, por ser el auxiliar, digamos, más antiguo del colegio. Y me eligieron a mí dentro del profesorado, que también en ese momento era el más antiguo. De esa manera se genera, digamos, la posibilidad de la santificación, que ya, como digo, fue, además que esto fue una preparación de muchos años, como tú bien muy bien lo planteaste, y que fue no solamente preparando y planificando todo lo que significaba el viaje desde el punto de vista de lo que era infraestructural, sino que además tenía que preparar nuestros corazones y nuestras mentes para lo que se iba a vivir. Por lo tanto, eso también significó un engrandecimiento de sentimiento hacia los maristas, muy fuerte. Lo que significó, en el caso particular, de estar en todos los lugares que Marcelino estuvo, partiendo desde La Balá, porque el viaje implicó ir a la montaña francesa, llegar a Rosay, conocer la casa donde nace y vive Marcelino, conocer el camastro donde él durmió, las características del sector, conocer la iglesia donde él trabajó, la escuela donde él estudió, también estar en Lyon, que fue el lugar donde que le generó todos los grandes problemas para poder finalmente formar los hermanitos María. Entonces estar ahí mismo viviendo eso, obviamente que era una cuestión muy, muy importante y que a mí como persona y como cristiano me marcó mucho, porque me hizo comprometerme más todavía con lo marista. Si habían ciertas dudas que pudiese yo tener respecto al punto de vista de lo que es fe respecto a lo marista, ahí se me reafirmaron más todavía. El lenguaje aquí estaba Germán Godoy, Armando Labra y yo. Uno era el rector, después del periodo, digamos, que se fueron los hermanos, porque estuvo el hermano Hernán Cabrera y después estuvo Germán Godoy. Entonces era el rector y Armando Labra era el director de media. Y yo era el profe de lenguaje solamente. Entonces nos dividíamos casi todo el trabajo con los profes, con estos tres profes en el departamento de lenguaje en el área de media. Y después, con el paso del tiempo, yo fui asumiendo alguna actividad pastoral. Empecé como coordinador de solidaridad en aquel tiempo. Y ahí estuve como 2 o 3 años con el hermano Hernán Cabrera, que él fue en el fondo el que me invitó, me convocó, digamos, a trabajar en el área de la pastoral.
Y después con Germán Godoy asumí el cargo de director de pastoral. Y esa era una responsabilidad que en el tiempo no existía, porque los hermanos tenían toda la pega pastoral. O sea, el primer laico que trabajó en pastoral en los colegios maristas en Chile fui yo, el primero. Con esa función, porque antes solamente los hermanos ocupaban ese cargo, no había laicos. Entonces fue como un poco novedoso, porque si te acuerdas también, Germán Godoy era el primer rector laico. Entonces, yo creo que los hermanos en ese tiempo estaban probando lo que pasaba en los colegios maristas. El primer rector laico que puede pasar, estamos abriendo, digamos, la comunidad, porque los hermanos, digamos, iban quedando poco. Le damos la oportunidad a Germán Godoy para que sea el rector del colegio. Y nos dieron la oportunidad de que dentro del consejo directivo hubiese un encargado pastoral, un director de pastoral, también laico. Entonces fue un desafío. Entre las cosas importantes, por ejemplo, primero, formar un equipo de pastoral. O sea, formar un equipo de pastoral significaba que tú elegías personas que trabajaran contigo, porque el director es el encargado, el responsable. Pero tiene que tener un equipo, y ese equipo estaba conformado por 4 o 5 personas. Y nosotros estábamos divididos en dimensiones, dimensión solidaria, samaritana, lo que es catequesis, litúrgica, y cada uno tenía un rol. Y ahí estaba María Cecilia Guerra, Carolina Vargas, Rodrigo Gessel y Enzo Fernández. Esas eran las personas clave con las cuales yo trabajaba. Entonces conformamos un equipo que iba a trabajar en toda la área de pastoral. Me recuerdo con el Pato que fuimos hasta Serena a entrevistarnos allá con los hermanos de esa comunidad, en las compañías, para ver cómo se podía misionar, trabajar. Y pues bien, pues con el Pato y otros compañeros y amigos del colegio llevamos adelante las misiones en La Dormida y ahí empezamos a patiparrear. A recorrer un poco. ¿Qué se conseguía, creo yo, en el fondo? O sea, uno no va a convencer a nadie de que Jesús te ama. Yo creo que en el fondo la ganancia era que nuestros jóvenes se encontraran, jóvenes de ciudad o de pueblo, Limache, por ahí, pero no tenía la conectividad que tiene ahora, porque el camino no era el que tiene ahora. Por lo tanto, era un lugar mucho más aislado, mucho más alejado del mundo, más urbano. Yo creo que era mostrarle otra realidad, otra forma de vivir, encontrarse con una naturaleza, encontrarse con el Señor en la gente, en la sencillez. Si tú me preguntas, yo creo que la gran ganancia no era de la gente que estaba allá. La gran ganancia era para nosotros que íbamos a vivir esa experiencia de encuentro. Y lo segundo es que hicimos un trabajo hacia afuera. Y ese trabajo fue, por ejemplo, el Encuentro Continental de Jóvenes y el Encuentro Mundial en Roma. Ese fue como el momento más importante, digamos, dentro de todas las actividades que hicimos. Fue significativo desde el punto de vista colegial porque nos involucramos como iglesia viva en lo que se vivía a nivel de diócesis. O sea, nosotros tuvimos contacto con capillas, con los chiquillos de la parroquia. Ya no fuimos una isla colegial. No fuimos un colegio de iglesia que se mantiene en esa burbujita. No, participamos activamente de todas las actividades que habían a nivel de diócesis. Teníamos reuniones, teníamos momentos de formación, teníamos cursos de inglés. Y eso con el chiquillo de la capilla de San Marcos acá o de la parroquia de la iglesia La Matriz de Valparaíso. Con mucha gente de Santiago. Entonces fuimos una persona más dentro de la diócesis de Valparaíso. Y lo otro fue que nuestros niños se dieron cuenta que es tan grande el amor de Dios que nos logra congregar a tal cantidad de gente, porque la gente que se encontró en Roma era... No sé cuántas personas, pero era multitudinario. Yo creo que fue una ganancia para los alumnos que estuvieron en ese tiempo. Fue una experiencia grande, tuvimos un mes en Italia, recorrimos además desde Nápoles hasta Venecia. Encontrarse con las mismas cosas ellos que sus profesores les enseñaban acá, por ejemplo en clases de historia, yo creo que ahí fue fabuloso. En lo que fue historia, estos chiquillos dijeron, esto me lo enseñaron, pero ahora lo puedo ver. Y como experiencia religiosa, sí, ver la forma y los formatos religiosos que hoy día también están tan presentes. Creo que fue una buena actividad. El colegio en ese momento, siendo Germán Godoy el rector del colegio, apoyó esta medida, apoyó a los profesores y
Y en justicia debo decir que se pudo seguir celebrando esto con otros alumnos en otras circunstancias. Por X motivo no se volvió a valorar eso. Pero creo que fue una gran experiencia religiosa y cultural. Hace 13 años las personas que conformaban el equipo pastoral son distintas de las que hoy día lo conforman. Si hay algunos que siguen estando y hay otros que han ido variando sus roles. Lógicamente que cuando empezamos años atrás había una forma distinta también de dividir las áreas. Un niño llamado Patricio Tapia me dice, Hugo, ¿te gustaría participar en la pastoral? Por supuesto. Necesitamos a alguien que se haga cargo de la pastoral en el sentido de ver los encuentros con Cristo. Yo estoy viendo solidaridad, que en los años que yo llegué lo coordinaba Rodrigo Gessel. Y en esos años existían los proyectos 14, que eran proyectos por curso, donde teníamos también otra mirada de la solidaridad, quizás una mirada un tanto más asistencialista de lo que podemos hoy día hacer. Los cuartos medios iban a los hospitales, esas eran sus inserciones y estaban más vinculadas a sus opciones vocacionales. Incluso los que querían algo relacionado con medicina o enfermería quizás gozaban en ese espacio y también hacían labores administrativas en los hospitales o en los consultorios, dependiendo del año que nos tocara. Y tercero medio, al igual que ahora, tenía un enfoque más rural, pero la inserción era distinta. Hoy día vamos a las escuelas rurales. Ya, de verdad que el mundo ha ido cambiando y nuestra realidad rural dista mucho de lo que era hace 20 años atrás. El gran objetivo, ¿no es cierto?, de la congregación marista, y el cual es el nuestro y que lo hacemos propio, dar a conocer a Jesucristo y hacerlo amar. Esa es la gran misión. Esto es una congregación, no es mi desarrollo personal, es el desarrollo de la congregación con un objetivo bien claro, dar a conocer a Jesucristo y hacerlo amar. Ya después, en los años siguientes, empieza a tener fuerza la idea, hasta que junto con Hernán, y en ese tiempo estaba Cristian, que es un exalumno del Chacabuco, tenemos esta idea de tratar de hacer algo con más estructura para los niños de la zona. Y así surge de a poquito, colonias. Como te digo, quizás en el 2005, 2006, con muy poquitos niños, pero ya en el 2007 se transforma en una actividad donde congregamos o invitamos a los niños de la zona a estar 5 días en el colegio. Y eso liderado por los mismos alumnos que estaban acá y que tenían el interés de hacer un servicio al otro. Paralelamente aparece Gesta, que ya lógicamente existía desde el año 90 y tanto, y empezamos en estos últimos años a hacer una alianza, una forma colaborativa de entender las colonias y empezar a darle estos matices que están vinculados con la defensa de los derechos de los niños. Y tratar de ir transformando el enfoque desde que los niños venían acá a recibir nuestra mirada piadosa, a donde los niños tienen un espacio donde se sienten niños, donde están protegidos, donde pueden ser felices, donde pueden proponer lo que quieren hacer, que es una mirada muy distinta del origen de las colonias. En el plano también de la transformación que va teniendo esta área, surgen los proyectos de aprendizaje y servicio, que terminan reemplazando al proyecto 14. Sí, hay una mirada donde se une este plano que viene desde la orientación, que pasa desde lo académico y llega a lo pastoral con la solidaridad. Familia Marista es una frase que
que se acuñó hace tiempo, sin embargo, ha tenido varias interpretaciones y reinterpretaciones. Yo diría que en el tiempo de nuestro primer rector laico, Germán fue un promotor fuerte del concepto familia marista, ¿ya? Como una forma de quizás de entender que quien llegaba a este establecimiento, que llegaba a un colegio marista, iba a encontrar una familia, ¿ya? Y como toda familia, ¿no es cierto?, ya con sus altos y bajos, pero tratando de mantener siempre la imagen de una formación cristiana, valórica, ¿ya?, la cual la imagen de María es importante, por supuesto Cristo, ¿ya?, muy fuerte ahí, y Marcelino, que fue nuestra idea y génesis de esta fundación, ¿ya?, nacía. Hoy por hoy quizás sería el sentido de volver a rescatar esos encuentros familiares, esa cosa cotidiana, esa cosa de cercanía, de confianza, que los mismos tiempos han ido o nos han ido obligando a cambiar, algo que decía anteriormente. Pero técnicamente es una frase que encierra muchas cosas, ¿eh? El sentido de la vida en comunidad. Quizás tiene que ver con la vida de los primeros cristianos, o con la necesidad que tenemos nosotros de agruparnos, con nuestras propias fragilidades. El otro me puede hacer bien. Ahora, la celebración misma del Día de la Familia Marista no es tan antigua. Los tiempos que yo era estudiante no existía. Se creó por revivir estas instancias, ¿no es cierto? Esta nostalgia de donde siempre se reunían las familias, como era la semana del colegio, que siempre existió, de reunirla, de volver entre todos a decirnos, mira, esto es lo que creemos, sigamos adelante, son importantes las familias para nosotros. Nosotros no podemos educar sin la familia, nos resulta difícil e incoherente. Entonces, por eso nos necesitamos. Necesitamos en el cara a cara, en el diálogo. Y ese es el espacio donde se quiere celebrar. No es una simple fiesta, porque es una fiesta nada más, sino que hay una intención bastante poderosa detrás de eso. La familia marista somos todos. O sea, acá hablamos no solamente de las familias que tienen a sus hijos en el colegio, sino también los profesores, los administrativos, los auxiliares. Y al igual que el padre Champañá, él lo que quería era transmitir desde la educación con los niños de esa época en Francia, muchos huérfanos, muchos niños abandonados, ¿no es cierto?, viviendo en la miseria, es tratar de dar un clima, yo diría, de amor, de aprecio hacia ellos como si fuera esta su segunda familia. Me encuentro que el colegio en sí ha sido bien acogedor en general. Yo desde bien pequeñito lo consideraba como un lugar donde yo la pudiera pasar bien en sí. No fue, nunca ha sido estos, digamos, muy estrictos donde uno no tenga espacios para conversar, para pasarla bien en sí. Yo siempre he tenido una experiencia bastante buena aquí en general. O sea, es algo que yo puedo decir, me gusta. Es entretenido, o sea, se pasa bien, uno tiene sus amigos, tiene sus actividades fuera, la posibilidad de poder estar en deporte, de estar en música, en cualquier tipo de arte, son cosas que a mí, no sé, me han hecho decir que el colegio me ha gustado bastante. La verdad es que a mí me encantó el colegio, porque desde que mi hermana más grande estaba en el colegio, que yo venía a las alianzas, venía a ver a mis hermanas, entonces la verdad es que siempre he sentido el colegio como un lugar súper familiar. Estoy acá desde primero básico y la verdad es que venir al colegio es como una segunda casa. Entonces siempre me he sentido súper cómoda estando acá, sobre todo por el ambiente que siempre se ha generado. El colegio creo que me desarrolló un poco el área de, como crítica, de ver de una forma crítica las cosas. O sea, tratar de preguntarme el por qué pasan las cosas y no solo hacer y hacer. Eso yo creo que es algo rescatable y que me siento un poco diferenciado con, por ejemplo, con mis compañeros de la universidad. Para mí todo el tema de los trabajos de invierno, cuando fue el terremoto, todas estas cosas y también, no sé, el conversar el día a día, darnos cuenta que hay otras realidades también en el mundo. Yo no siento que este colegio nos dio las posibilidades de informarnos, generar conciencia y también creernos agentes de cambio. Y bueno, y he sido seguido ligado al colegio básicamente porque tengo a mis hijos, a tres de mis cuatro hijos están estudiando acá. Decidí que estudiaran acá porque creo que es la mejor alternativa que tenía en la quinta región. Y no tan solo en la quinta región, yo te digo, si estuviese en Santiago los tendría en el Alonso Arcillo, si estuviese en el sur los tendría en algún colegio Curicó, San Fernando, Rancagua. Porque
Creo que el colegio hoy día, a pesar de estar muy bien evaluado académicamente, donde tener muy buenos resultados a nivel PSU, a nivel CIMSE, pero no es lo que realmente motiva. Aunque el colegio no tuviese esos excelentes resultados, habría optado igual por una educación marista. Porque creo que en el fondo los valores de una persona pueden llegar a ser más importantes que el conocimiento o la capacidad intelectual que pueda tener. Siento que los chiquillos vienen muy agradados acá, y eso para mí es muy gratificante. Y en cuanto a la estructura colegial, el cambio, ha tenido sus cosas positivas y negativas. El crecimiento impersonaliza. O sea, con tantos alumnos como tenemos ahora, yo no logro saber el nombre de todos, que era algo que me encantaba hacer, aprenderme el nombre de todos mis alumnos para llamarlos por su nombre. Creo que los chiquillos quieren su colegio, eso a mí me encanta, que salgan impregnados del espíritu marista, sea cual sea, pero salgan queriendo su colegio, echándolos de menos y pensando, voy a traer a mi hijo acá, yo quiero que mi hijo estudie acá. O sea, esa ha sido una de las cosas más lindas que he visto en estos 27 años, es que a exalumnos míos traen a sus hijos a estudiar acá. Quieren la misma educación para ellos. Este año yo cumplo 49 años con los maristas, entre profesor, apoderado y asesorando a los exalumnos. Hoy día estoy a cargo de la casa de los exalumnos. Con ellos trabajo, voluntariamente. Por lo tanto, imagínate qué es lo que es, qué significa a mí los 50 años del colegio, porque yo llegué el segundo año. Entonces, veía de afuera, había estado en el IRA, veía de afuera lo que estaba creciendo. Pero nunca me imaginé lo que es hoy, porque nosotros comenzamos en un pabellón que era madera y recuerdo una inundación en que casi nos fuimos, porque venía el agua de arriba y pasó por salas y todo, por el patio y salía hacia la calle Victoria. Entonces, y ver hoy día la estructura, no sé. Yo cuando entro aquí, lo único que vengo a mirar es el molino. Y ese es de mi tiempo, de llegar aquí. Y el parrón, que está allá, porque por ahí entré la primera vez. Entonces, y entré por años también por ahí. Entonces, es como ver un gigante en el cual fui uno de los gestores. No es orgullo ni nada, sino que es un reconocimiento que me hago yo mismo. Esa formación que dimos. Por eso hoy día yo trabajo con los exalumnos y ellos también me llenan un poquito de energía, de su energía. En estos 50 años creo que el colegio ha sido exitoso en todo lo que se produce. Acá no hay nada, en el colegio nada se hace al azar, todo está bien planificado, entonces las cosas resultan. Creo que en la medida que las personas capten el mensaje profundo, que no están los resultados, que no están las estructuras, la obra se va a mantener intacta. Toda vez que nosotros de repente perdamos esa línea y los profesores solo veamos como un espacio de laboral y los papás solamente vean como un espacio de trampolín social, cultural, corremos riesgo. ¿Qué le diría yo a una persona en 40 años más? ¿No? Que ojalá sea marista y sienta los valores maristas en su interior. Yo diría que a pesar de nuestras falencias, porque como toda institución, que crean en nosotros. Yo creo que esta es una buena casa. Que tenga confianza en la educación y la formación familiar que puede entregar un colegio como el nuestro. Que no olviden de que si tú entras acá es para poder salir con cosas que en verdad te ayuden, con habilidades blandas, que a futuro te hagan ser alguien útil en la sociedad. No desde la manera de una profesión, sino que alguien que sepa pensar. Que lea la vida de Marcelino. Hay unos ejemplos muy que están hoy. ¿No? Ese sacrificio de él, de picar la roca, salir con tiempo malo, atender al más necesitado. Ese es Marcelino.